Hola a todos, aquí Ramón, el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Ultra Sol. Bueno, bonus de Pokémon Ultra Sol. En el último episodio nos enfrentamos a un tipo que la verdad es que era más fuerte de lo que uno esperaría. Y me acabo de dar cuenta de que tengo los Pokémon un poco en la mierda. Así que en realidad, vale, es buen momento para comprobar. ¿Cojones? ¡Mis huevos! No hay que subestimar a un rival, aunque parezca una chiquilla inofensiva. Sí que le dio, sí. Estaría bien comprobar si realmente había para curar los Pokémon por aquí. Parece que esos tallos largos que tanto gustan a los Farfetch se exportan al extranjero. Mira, este que tengo por aquí te lo puedo regalar. Me ha dado su palo lleno de jarabe. En otros lugares ha disminuido el número de Farfetch porque ya no quedan tantos tallos de estos. Es un animal curioso, la verdad es que sí. Vale, creo que viene de una frase hecha de Japón, en plan de eres más raro que un pato con una cebolleta o algo así. Me pregunto si la presidenta estará a salvo. Por favor, protégela, cueste lo que cueste. Pues hazlo tú. ¿Te has enterado? Un grupo de malhechores ha tomado el control de la Fundación Aether. Algo había oído. Vale, ¿tú curas? Aquí tengo de los mejores inventos que hemos creado, los Enteballs. Por ser tú, te doy un precio especial a 1000 unidades, ¿qué te parece? Oye, pues sería bastante fácil conseguir un montón de ellas. Los visitantes han de evacuar el edificio de manera inmediata. Mierda. La verdad es que esperaba que hubiese alguien de algún centro Pokémon por aquí, porque si no voy a tardar un huevo en... Bueno, pues pararé el vídeo mientras voy a curar al equipo, venga. Seguro que al entrar en el siguiente sitio, resulta que había ya para curarse alguna mierda hasta ahora. Vale, ya está, benditos PCs. me ahorran mucho tiempo no tener que volar a una isla y volver a volar aquí y volver a venir a esta planta y todo el rollo. Venga, a por ellos. Entonces, aquí dentro me imagino que estará ya el jefe jefazo malo-maloso, ¿no? ¿O qué? Tengo ganas de volver a verlo, hace mucho tiempo ya, de la última vez. Castillo del Team Rocket. Sí, han cambiado la decoración, sí. Hay como barreras de celda. Si tuviese un arco podría darle estos diamantes y se abrirían. Vale, no se puede investigar nada, así que vamos directamente. ¿Quién está al mando de esto? ¡Lailia! ¡Tú eres la mala desde el principio! Vale. Tenía tantos recuerdos de esta habitación. Esto que han hecho es imperdonable. ¿Cómo se atreven a poner unas luces y unas cortinas distintas? ¡Monstruos! Vale. He intentado acceder a la sala oculta, pero no consigo abrir la puerta tras el espejo. Pues rompámoslo, tenemos Pokémon. Por el momento no tenemos más remedio que volver al vestíbulo. ¡Rompamos el espejo! Si tan solo hubiera alguna forma de pasar a través del espejo. Pues nada, volvamos al vestíbulo. A la mierda todo. ¿Este es el vestíbulo? Vale. Más combate. No me quejo. La verdad es que está siendo divertido porque tienen equipos bastante interesantes. Cabrones, pero interesantes. ¡Intrusos! Somos del Team Rainbow Rocket. Team Rrrr, para abreviar. Y vais a lamentar el día en que os cruzasteis en nuestro camino. ¡Ay! No me dais miedo, canallas. Oh, pues si no tienes miedo lo deberías tener, porque no sabéis lo que se espera. Qué feliz está la chica, ¿no? Valiente princesita, nos ha salido. Tranquila, bonita, que tu eliminación será indolora. ¿Qué te ha parado todo el mundo? Ah, tiene cruzada la cosa del Team Skull. ¡Guzmán! Creo que el más grande, el más odiado, el protagonista de vuestras peores pesadillas. Rangu, el amo del cotarro, Guzmán. Yo te conozco, tú eres el ex jefe del Team Skull, una panda de kinkies de Alola que ya ni existe. ¿Y no tienes las narices de venir aquí a plantarnos cara? Tiffany, ¿quieres dejar de rascarte la nariz? ¡Nunca! Un tipo sin principios ni ideales, por no tener no tienes ni grupo. Sí, pero ya veréis cuando saque al puto Masquerine. Eso no te lo voy a discutir, que ya veo que me tienes calado. Es verdad, soy un kinky, un tío cutre, sin oficio ni beneficio. ¿Kinky no son estos que hacen cosas raras en la cama? Pero aún me queda lo más importante, algo que nadie me podrá quitar. ¡Un dinosaurio! Y la gente a la que no dejaré que pongáis un dedo encima. Tiene una Super Bowl la chica. Échame una mano, Rangu. Vamos a darle una sumanta a estos cazurros. ¿Rangu? Y ya nos hemos ido, Lele y yo, a otro sitio. Me encanta esta música, de verdad. Vale, vamos a por ellos. Vale,
Desafían. ¡Ah! Oh, solo tiene un Pokémon cada uno. ¡Qué pena! Esperaba que fuese un combate como el de antes. En fin. ¡Firo! Hacía tiempo que no veía uno. Vale, los hay en esta zona, pero hacía tiempo que no veía uno. Venga. Pues. La verdad es que no tengo nada bueno contra el Firo, que digamos. Pero quizás con un cabeza hierro lo haga retroceder. Me gustaría evitar que le hiciera daño al Golisopod. Si se puede hacer. Venga. A ver si suerte. No, no hubo suerte. Pues nada. ¡Oh! Me atacó a mí. ¿Qué? ¡Qué extraño! O sea, ¿por qué? O sea, no entiendo su estrategia. Me parece muy estúpido. ¿Por qué no atacaron al tipo bicho? ¿Será que no sabían que era tipo bicho o algo? ¿O que me odian a mí o alguna mierda? Bueno, mira, pues ellos sabrán. La jodieron totalmente. Vale, pues luchar. Cabeza de hierro, supongo. Realmente no hay mucho más que pueda hacer. Sé que no me lo voy a cargar, pero un terremoto no le va a dar, así que... ¡Oh! Vaya. Parece que antes le hice daño mínimo o alguna mierda, qué rabia. O ahora daño máximo. Perfecto. Seas más fuerte que nosotros, pero también eres más hortera. Lo dice el que lleva la R con la bandera del orgullo, en serio. ¡Nos ha dado una patada en el Rainbow! O sea, que te ha dado una patada en las tetas. Has ganado 3.968 por vencer. Vale, ¿había algún equipo llamado el Rainbow en Inazuma Eleven? Porque es como que me ha venido a la mente Inazuma Eleven al oír me ha dado una patada en el Rainbow, pero puede ser por una patada en el fútbol. ¿No os da la sensación por cómo está esto de aquí? Que esto en realidad es una especie de chaqueta que se sujeta con el pantalón y que no lleva pantalones cuando debería llevarlos o algo así. ¡Qué vergüenza! ¡Nos acaban de ganar un trío en camberro con chándal! ¡No serán capaces de eliminarlos! Eso, iros en dos direcciones opuestas, dejando abiertas las puertas, fantástico. Sois la creme de la creme, colegas. Muchas gracias, Goodman. Bah, no ha sido nada, ese par de payasos se me había atravesado. Les he dado un par de cates por listos. Vosotros, ¿qué hacéis por aquí todavía? ¿No tenéis una cuenta pendiente? Pues andando, no os quedéis mirando el techo con cara de deslumbro. Tienes razón, déjame que cure tus Pokémon. Oh, venga, ahora sí, ¿no, cabrona? Creo que aún no soy lo bastante fuerte como entrenadora, así que me limitaré a prestarte apoyo. Si necesitas que tu equipo se recupere, estaré en la sala del fondo. Vale, eso es bueno. Es bueno que haya esto. Venga. Yo estaré por aquí, el que asome la cabecita se lleva collejita. Vale, vamos aquí primero. Oh, mierda. Es una... ¿Por qué tienen esa fascinación los del Team Rocket? Posiblemente lo peor del primer juego era la enorme cantidad de teletransportes que había en algunos edificios. En fin, vamos allá. Esperaba que hubiese algo más en esta zona, pero no. ¿Me van a dar pistas sobre algo? Por lo menos no es como lo de Medabots con el tema de pisar en direcciones raras. Rojo, azul, amarillo. El Team Rainbow Rocket dominaba todos los colores. Lo pillas porque los primeros juegos de Pokémon fueron rojo, azul y amarillo. ¡Nostalgia! Vale, aún así me dejo manipular por la nostalgia. Me gusta. Vale, me desafía. ¿Qué tiene? ¿Es el mismo de antes? Vale, no. O igual sí, pero ha cambiado de Pokémon por algún motivo o algo. ¿Qué? Eso podría ser. Igual solo te sacan al combate un cierto número de Pokémon para quedarse siempre con uno y no tener que volver al centro Pokémon. Y por eso los enemigos nunca tienen 6 y se quedan en un sitio y no salen corriendo al centro Pokémon cuando los has derrotado. No sé, por intentar darle sentido o algo. Vale. Vamos a sacar a Edison. Superdiente. Bueno, es una pena que lo haga. Pero no pasa nada. Psíquico y adiós. Oh no, me ha atacado antes. Qué raro. No me esperaba que me fuese a atacar antes. Uf, me quedo muy atrás con la velocidad. Qué rabia. Cuando la idea era ser más veloz, pero me he pasado toda la serie por debajo en velocidad. Vale, nivel 59. Ahí está. Oh, mira qué bien. Tengo 2 al 59 ya. ¡Me cago en blanco! De acuerdo. Ay, Dios. Pero entonces los colores que tiene son rojo, azul y amarillo solo. Yo juraría que tiene... Ah, verde. Rojo, verde, azul y amarillo. Vale. No sé de qué va esto. Es Simón, dice. Ah.
Si te recalienta el coco de tanto darle vueltas al asunto, te digo perfectamente. Pero era rojo, azul y rojo, ¿no? ¿O hubo algún otro en otro lado? ¿Rojo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Amarillo? Vale. ¿Rojo? ¿Verde? ¿Azul? Y amarillo, era como un puzzle muy autoexplicativo. Es como que en cuanto lo vi ya supuse lo que iba a ser. ¿Qué os iba a decir? Antes salieron otros colores. Es que yo el primer color que vi fue el rojo, entonces me despisté mucho. Lo que vi fue rojo, azul y rojo. Pero sí, claro, tuvo que haber uno antes y simplemente no me fijé. Sería el que estaba a la izquierda abajo, porque ese no estaba mirándolo, creo. Entonces, ¿da igual el lado por el que empieces o cómo va esto? Una Pokéball. Bien. Vale, ¿tú combates o...? No soy un vulgar recluta, todo lo tuyo, haz como si no estuviera aquí viéndote hacer el panoli. Cabrón. A ver, verde, amarillo, rojo, verde, azul, azul, vale, verde, amarillo, rojo. Ajá, ya es el momento de lucirme, vale, verde, azul, azul. Esa pose complejísima e inimitable te dejará atónito y daltónico. ¿Daltónico he dicho? ¿Qué mierda acabo de ver? Azul y azul. ¡Qué hijos de puta! Me lo han hecho con la más mala intención de la historia. Venga, podría haber dicho con la peor intención, pero qué gracia tiene hablar bien. Ahora hay dos. ¿Me van a combatir o me van a hacer la misma putada? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Os detesto ya. Vale, hombre, como están como guardando esa, supongo... Azul, verde, amarillo, rojo. Verde, azul, amarillo, rojo. Ya me he olvidado, así que lo voy a hacer por instinto. Tal... Prepárate por una interrupción en toda regla que te romperá los esquemas. De acuerdo. De todas formas, lo estaba haciendo por instinto, así que tampoco importa. Porque no tenía ni puta idea de lo que había ahí. Vale. Hombre, mi idea era ir en diagonal hacia arriba, luego hacia la izquierda y luego otra vez en diagonal hacia abajo. No sé si era lo que había que hacer, pero era lo que iba a hacer. Vale, vamos a hacerle un buen terremoto. Movimiento sísmico, cabrón. Bueno, tengo más... ¡Oh! Sí, porque no tiene nivel 65. Iba a decir yo, no, solo tengo 65 PS. Movimiento sísmico hace un punto de daño por cada nivel que tenga el usuario. Así que si hubiese tenido 65 puntos de vida, como eran los que me quedaban, habrían muerto. ¡Amarillo, verde, azul, azul! ¡Qué cabrón! ¡Pero deja de decirlos! Vale. Eso. Tal. Tal. ¡Y otra interrupción de regalo! La cuestión es darle la chapa para que no te centres. Vale, sí, tranquila, que esto era el final. Yo iba a parar aquí. No sabía qué más había, así que no pienses que me estás interrumpiendo realmente. Ahora mismo estoy en plan de, no ha terminado, pues no tengo ni puta idea de dónde ir. Vale, ahí va el Tentacruel. Me viene bastante mal con este Pokémon, así que a ver si cambio. Pokémon. No sé muy bien a quién sacar, para ser sincero. Vale, creo que voy a hacer esto. ¡Uy! ¿He cambiado a alguien? ¡Oh, mierda! ¡No quería cambiar! Bueno. Vale, me sirve, Martha. Estaba intentando irme, pero le di a la A en vez de a la B, porque por culpa de Monster Hunter ahora los tengo cambiados. Vale, Tajo Aéreo, ¿cuánto hace? Ajá. Muy poquito, no merece la pena. Bueno, le hice retroceder, algo es algo. Super Diente. Ahí lo tenemos. Esperaba hacerle más con lo otro para poder cargármelo con eso eventualmente, pero ya nada. Pues tóxicas, debería no sacar a ningún otro Pokémon en este combate para que no se me envenenen. A ver si puedo. Super Diente. Lo malo es eso, que aún le queda otro Pokémon y si no quiero cambiar, mal voy. Vale, más púas tóxicas. Espero que el siguiente Pokémon sea débil contra Dragón o Volador, porque si no voy a sufrir aquí. Vale, y ahora ya sí. ¡Barrera, cabrón! Bueno, no pasa nada. Vamos a usar Tajo Aéreo. Creo que eso se lo quito, ¿verdad? Espero al menos. Venga, fantástico. Fantástico.
Persian, vale, puedo ocuparme del Persian. Venga, cometa Draco. Yo creo que de un golpe... Allá se va. ¡Cabrón! No pasa nada. Otro cometa Draco. No, claro, la idea supongo es que me haya envenenado con las púas. Pero aún así me... ¡Joder! ¡Joder! Tío, qué potencia. Vale, pensaba que yo iba a ser más rápido, pero debes llevarme a algún nivel o algo. No, no. Oh, sí, no, no sé. Vale, me ha dejado temblando las cosas como son. Carantoña, nada, adiós. Vale, tengo a alguien, sí, pero está muerto, ¿verdad? Ah, no, 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 al final no murió, no cambié. Vale, estaba pensando en el tema de que Gavin estaba tal. Lo que pasa es que va a ser más rápido que Gavin, así que no va a tener... A no ser... Vale, vamos a intentar esto. No le queda mucha vida, quizás funcione, lo dudo, pero quizás funcione. Al ser acero no le afecta el veneno. Golpe bajo. Cabrón. Sabía yo que algo así iba a hacer. Vale, golpe bajo. ¡Venga! Fue suficiente, fantástico. Me alegra que haya funcionado. Rojo, amarillo, verde, amarillo. Hija de puta, si no sé, si no me acuerdo ya. En serio, no me acuerdo, daba igual. Daba totalmente igual, no tengo ni puta idea de dónde ir. Rojo, amarillo, verde, amarillo dijo, igual me lo estaba diciendo. No, qué pena. No debería haberme fiado. Ha metido la pata, tal y como entraron nuestros planes. Pues vale, le vuelvo a dar aquí y ya está. A ver, rojo, azul, amarillo, azul, verde, amarillo, rojo, verde. Vale, me he perdido totalmente, no tengo ni puta idea. me perdí totalmente, no me acordaba ya. Vale, algunas combinaciones son muy fáciles y otras son más difíciles. Azul, verde, amarillo, rojo, verde, azul, amarillo, rojo, azul, verde, amarillo. ¡Ah, venga ya! Rojo. Esa interrupción funcionó, me he olvidado de lo que tenía que hacer. Voy a seguir mi instinto. Ahora viene lo suyo. No me digas que lo he conseguido. ¡Oh, Dios mío! No me acordaba, ha sido por instinto. Es como que mi cerebro es más inteligente que yo. Mi cerebro es más inteligente que yo, así que él se acordaba a pesar de que yo no. Mola. Supongo que debería ir por el sitio que están guardando ellos, pero me da casualidad, me da curiosidad lo que pueda haber aquí. Vale, si os imagináis que me devuelve al inicio y me... ¡Oh! Era un Voltorb. O un Electrode. ¿Os imagináis que me devuelve al inicio y tengo que volver a hacer todas las... Habría sido una putada. Vale, sigo llevando a Gavin de primero, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Vamos ya. Y... adiós. Es eso, él era más rápido que yo, así que dije... Uy, a ver si me resulta que me hace un bomba... un bomba sónica o algo, pero afortunadamente no. Perfecto. ¿Y qué hace esta señorita de aquí? ¿Tiene algo interesante que decir o hacer o qué? No. Ah, pues sí. Me quedé delante pensando a ver si dice algo, pero no, y al final sí. En guardia, que sepas que nadie en todo el mundo, en todo el Team Rainbow Rocket, me gana fan de los MOOC. Oh, claro, tiene sentido, porque como es Rainbow y el MOOC este tiene como ese... Creo que la idea es que sea como cuando hay aceite de coche en la calzada y ha llovido y que queda como descompuesto en colores. Pero la verdad es que no les quedó muy logrado el efecto. ¡Oh, mira, es un MOOC normal! Bueno, pues eso. Aún así. Vale. Pues si es un MOOC normal, la verdad es que creo que debería poder con él. Con lo que tengo. No me refiero a de un solo golpe con Gavin, pero vamos. Que también podría pasar sin un crítico. ¡O sin crítico! Sí que fue crítico. Es decir, yo fantástico, no sabía que tenía tanta fuerza. Perfecto. Oye, me estoy alegrando de tener a Gavin aquí, ¿eh? Me está dando el servicio que yo quería. He dicho que nadie me gana fan de los MOOC, ¿no? Que se me dan bien los combates. También es verdad. La muchacha es sincera. Se lo hay que reconocer. Se ha encontrado ataque X. Vale. Me apunté esta operación para poder ver cómo son los MOOCs de Alola. Vale, entonces si hubiera ido por el otro lado, ¿habría encontrado algo de estas características también? ¿O habría un puzzle totalmente distinto que lleva a otro sitio distinto? ¿O cómo?
Estoy volviendo para curar a los Pokémon, que los tengo un poquito pichipiche. Vale. Por aquí, ahora ya sé. Ah, pues tampoco. Espero de verdad que no me hagan tener que volver a pasar por los puzzles después, no creo. Venga. Se supone que esta muchacha estaba aquí. Así que... listo. Déjame guardar tus Pokémon. Tengo curiosidad, voy a ver qué había en el otro camino. Vale, la curiosidad mató al gato, pero ya me conocéis. Miau. Es lo único que puedo decir. Entramos por aquí. ¡Hostia! ¡Qué épico! Quiero combatir, venga. ¡Alerta, tropa! ¡Tenemos un intruso! ¡Asalto coordinado! ¡A la una, a las dos! ¡Ya! ¿Voy a tener que luchar contra todos cada vez? Eso sería un poco lento, de hecho, así que espero que no, ahora que lo pienso. Vale. Tiene uno. Voy a tener que ir luchando. ¡Ay, Dios! En fin. En fin. Esto podría haber sido una mala idea, ahora que lo pienso. ¿Por qué las suelas de los zapatos son de ese verde neón de equipo galaxia cutre raro? No lo entiendo. Vale, uso protección. ¡Oh, Dios mío! Están aquí solo para hacerme perder el tiempo, ¿verdad? Para hacer que diga, no, merece la pena intentar aprenderse la melodía esa. La melodía, perdón, la cosa de colores. Dale ahí. Como es veneno, debería ser muy eficaz. Fantástico. Adiós. Ahora como haya desbandada general, me descojono. ¡Tíos, qué hacéis ahí pasmados! Pero bueno, ¿no habíamos quedado en atacar todos a la vez? ¡Me habéis dejado solo! Señor, disculpe, pero creo que le ha faltado decir a las tres, señor. No, da igual, visto lo visto habrá que recurrir al plan B. Esta vez al... todos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Retirada! Desbandada general, me mola. Vale, ahora hay dos. Pero a lo mejor llevan todos al mismo sitio al final. Vale, se van a llevar al mismo sitio al final, lo cual es probable. No puede evitarla. Confías en los teletransportadores, te tienen despistado, ¿verdad? Eso, si al final va a ser el tema de combatir con más y que haya un montón de teletransportadores y tal para llegar al mismo sitio, que me imagino que será para llegar al mismo sitio, ¿verdad? Es muy raro lo de que haya dos caminos. Es que una parte de mí quiere seguir investigando, pero otra parte de mí no quiere perder más tiempo. Así que creo que me voy a volver al otro lado que ya había resuelto y... como mínimo, si al final resulta que ese no era el camino correcto, pues por lo menos ya lo sé y puedo seguir por aquí, ¿sabéis? Y en el mejor de los casos, simplemente los dos llevan al mismo sitio y me estoy saltando a repetir cosas. Terremotito. Y... Logo Antadorcito. ¿Qué ha hecho? No he leído el... ¡Ah, rencor! ¡Cabrón! Eso me ha jodido. Bueno, no porque le puedo poner vallas y tengo suficiente para cargármelo, pero me podría haber jodido. Así que, mala gente, Arbok, mala gente. Venga. Ahí estamos. ¡Tírate, la que el intruso no esté perdido! ¡Yo sí! Estás perdida tú, ¿no? Venga. Vamos a usar las vallas. Cereza no, aunque es bastante parecida. Zanama. En aspecto, no en nombre, por supuesto. Terremoto, listo. ¡Hala! Ya vuelvo a estar perfecto. Me piro de aquí. Este es el que ya estaba activo, así que supongo que es el que va hacia atrás. Ah, pues no. Qué raro. ¡Oh, mierda! Bueno, da igual. Voy a tener que dejar de pillar las Pokéballs, macho. Pues como ya estaba activo el teletransporte cuando llegué, di por hecho que era el que se usaba para volver. Pero aparentemente no. Aparentemente también era para avanzar, así que ahora ya no sé muy bien cómo hacer. Terremoto. Bueno, eso va a doler. Creo que no me va a debilitar porque soy a cero. Y esto es normal, pero me va a dejar temblando. Porque gaming y defensa, no. Vale. Es eso, me ha hecho un poco de daño, pero tampoco es lo más grave del mundo. Venga. Vámonos de aquí antes de que me mire. Y no tengo ni idea de dónde estoy. No tengo ni idea de dónde estoy. Esto es un... bola férrea, interesante. Pues venga, por aquí. Aquí está más lejos, no vaya a ser que me viese antes de meterme. Vale. La verdad es que como me daba igual volver que ir, pues la verdad es que no me resulta molesto esto. Venga. Eso era en plan... ¡No, Rango! Había 80 legendarios en la habitación a la que no has ido. ¡Eres estúpido! ¡Ah, no sé qué!
Me hace gracia porque puedo entender cuando cometo una estupidez o se me olvida algo o algo así, que alguien frustrado me diga que soy estúpido. Es en plan, vale, de acuerdo, lo entiendo. En tu situación pensaría lo mismo. No lo diría, pero pensaría lo mismo. Pero no comprendo, de verdad que no, a la gente que es en plan de, oh, no sabías esto, no tenías esta información ni podrías haberla tenido, y tomaste una decisión en base a que como no lo sabías, no podías tomar otra, eres estúpido. Es en plan, ¿qué cojones? La cantidad de conocimientos que tienes no marca que seas estúpido o no. ¿Ha resuelto el puzzle de los paneles brillantes? Pues de aquí no pasas. Vale, ha puesto su posición de soy un tío guay. Vale, te desafía. Venga. Haunter. Vale, es eso, todavía tiene levitación, así que no tengo nada bueno contra él. Pero no sobreestimemos sus defensas. Ah, falló. Bueno, pero él también debería fallar, ¿no? O el mero hecho de haberlo usado, aunque haya fallado, me va a quitar los PP. Mierda, me he quedado ya sin nada. Pues nada. Me ha jodido ahí, la verdad, ¿eh? ¿Cuánto daño le hace? Ah, insuficiente. Bueno, pero ya que estoy, voy a seguir un rato. Porque, ¿por qué no? Vale. Venga. Perdóneme, jefe, no he podido cumplir mi palabra. ¿Tu palabra cuál había sido? ¿Derrotar a toda la gente con un solo Pokémon sin evolucionar del todo? Me ha encantado esa animación. Así que tenemos aquí un cerebrito, ¿eh? Tú pones la maña y ellos la fuerza, por lo que veo. Pues a ver, demuéstramelo. Sí, la verdad es que en eso consiste Pokémon. En poner la maña y que los Pokémon pongan la fuerza. Vale, te desafía. A ver quién saca. Hipno. De acuerdo. Sí, creo que voy a intentar hacerle todo el daño posible porque lo veo matándome de un golpe. No sé cómo, pero lo veo haciéndolo ahora que no me queda toda la vida. Así que en vez de intentar hacerlo retroceder, voy a ir a por terremoto y adiós. No creo que me lo cargue de un solo terremoto, pero me refiero a que adiós a Gavin. Así que eso. ¡Atracción! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Deja a los niños! ¡Deja a los niños, maldito seas! Vale, otro terremoto. A ver si funciona, no creo. Bueno, mira, no me puedo quejar. Gavin es una criatura malvada y cruel que disfruta haciendo daño a sus seres de los que está enamorado. Juego sucio. Mierda. Bueno, era inevitable. Vale, pues voy a sacar a Peter. Que también le viene bien subir algún nivelcillo, ¿por qué no? Y chupavidas. Atracción, mierda. Confiaba en que me hiciese algún ataque y aunque con chupavidas no iba a recuperar toda la vida, por lo menos recuperaría un poco y tal. Pero me ha jodido. Ahora no sé ni si voy a poder atacarle. Contoneo. Sí, la verdad es que este está hecho para no dejarme atacar. Como ahora me paralice o algo así, ya es el acabose. Au. Vale, chupavidas. Juego sucio, esto va a doler. Wow, me he dejado temblando. Por favor. Joder, macho, el pobre Peter no ha podido hacer nada. Se me metió en el combo de la muerte. La verdad es que no podía hacer nada más que esperar tener suerte y no la tuve. Vale, me da pena lo de Peter, pero bueno, Link no ha hecho nada hoy, así que vamos a ver si puede hacer algo. Aquel otro himno creo que era más rápido que Link, así que a ver qué tal va con este. Venga, este es más rápido, creo. Digo creo porque ahora estoy dudando si el otro también había sido más rápido. No sé, me parece que sí, pero igual fue que cambié, no me acuerdo. Igual fue que cambié y me mataron al cambiar, ¿sabéis? ¡Tanto dar la brasa! ¡Al final te quemas! Sí, básicamente. Vale, me dejan pasar. ¿Va a estar el jefe aquí ya? Espero que no, porque tengo los Pokémon un poco cutres. ¿Magno? ¿Qué cojones hace Magno aquí? Supongo que esos eran los tipos de los que hablaba que se habían unido a él o algo, ¿no? Vale, estoy recuperando a Peter. Recuperando a Gavin. Oh, mira, tengo super pociones aquí todavía sin usar, venga. Que me están ocupando espacio, básicamente. Vale. En cuestión de vallas.
Tengo la Zanama, que me quitaron todos los golpes bajos, nunca se sabe cuándo podría necesitarlo. Y supongo que vamos a por él, venga, qué raro se me hace verlo. Entonces en el otro lado a lo mejor estaba Aquiles y tenía que ir igual, vale. Vale, lo tendré en cuenta. No me acuerdo la voz que le puse a este tío. Oh, creía que otra vez ese fastidioso me tormentado de Fabio. Pero parece que todo este alboroto es obra de un niño. Creo que era algo de este estilo. Me presentaré, yo soy Magno, del equipo Magma. Ah, claro, es el Magma, el Magno original. No es el Magno de las gafitas del remake. ¡Qué guay! Justo en el instante de hacer realidad mi plan maestro, una enorme fisura se abre ante mis pies. Me vi engullido por las entrañas de la tierra y transportado a este lugar. Te aseguro que mi plan iba a funcionar. Además, de algún modo, este sitio tiene una simpática foto de un volcán para representar mis gustos. Debo admitir, no obstante, que el incidente me ha reportado una experiencia positiva. El conocimiento que he obtenido de este otro mundo es sencillamente fascinante. Mi intención es regresar a mi mundo, pero antes... quiero agradecer también a este mundo con la grandeza de mi... plan. Me valdré del poder de controlar el magma de Groudon, el Pokémon continente, para evaporar los océanos y expandir la superficie de las tierras emergidas. Como tengo un Groudon, lo voy a cagar ahora. Esta expansión de la corteza continental proporcionará un espacio vital mayor a todas las criaturas de tierra firme, zanjando así toda disputa territorial. Vale, realmente el plan menos dañino para la tierra en general era el de Magno. O sea, expandir continentes no era tan terrible como lo de expandir el mar todavía más. Pero, dicho esto, seguiría causando la muerte de una enorme cantidad de especies en la tierra, sino de casi todas las especies grandes, así que eso. Un mundo ideal carente de conflictos para humanos y Pokémon, ¿no estás de acuerdo? Sí, bueno, los 100 o 200 años después, cuando finalmente sea habitable la zona nueva. No, ¿qué digo? 100, 200, 1000, 2000, para que esa zona sea habitable. O tal vez pretendes desbaratar mis planes como es infeliz del equipo Aqua. No permitiré que un niño ignorante me impida lograr mi objetivo. Te demostraré lo que les ocurre a quienes son oponerse a mí. Vale, a ver lo que tiene. Venga, no me acuerdo del equipo original de Magno, así que estará bien volver a verlo. De esa cara. Pero en serio, me gusta que están hechos como con el estilo artístico antiguo. Eso es muy guay, porque lo prefiero al nuevo, sinceramente. El nuevo está como más pulido, pero tiene menos encanto. Es como más, más típico. Maldita sea, un Maitiena. Como siempre, siempre Maitienas. Vale, voy a cambiar. Voy a sacar a Link. Espero que no haya aprovechado para hacerme un terremoto o algo así. Eso sería muy malo, la verdad. Venga. Con mi Igneo, fantástico. Esto me va a hacer poquito daño. Y yo, a cambio, le puedo hacer demolición. Fuck you. soy mal ganador. Vale. ¿Qué más tiene? Triturar, esto me va a hacer algo más de daño. ¡Wow! Bastante más daño. Pero bueno, al final el que gana soy yo, así que no pasa nada. ¿Se imaginas que llego a fallar ahí? Quedó mal. Venga. Ahí está. Nivel 61. Me alegra oírlo. Camerupt. Sí, voy a cambiar de Pokémon. Voy a sacar a... Peter. Iba a sacar a Gavin, pero voy a sacar a Peter. A ver qué tal le va. Con la habilidad que tiene, no le hace tan eficaz el fuego, ¿sabéis? Se queda un poco eficaz, así que... ¿Este era roca y fuego o solo fuego? O fuego y tierra, sea lo que sea, el agua le hará daño. ¡Ah, roca afilada! No contaba con eso. ¡Mierda, qué rabia! ¡Coño, siempre fallo cuando quiero usar a Peter! ¡Qué rabia me da! En fin... Tiene nivel 64, también tiene sentido porque el otro está como al 54. Debería usarlo en más combates, aleatorios de estos contra tipos cutres. Venga. Debe ser tierra, porque lo he hecho... O sea, le habría hecho por 4 y lo habría matado de ser roca. Esto me va a matar a mí sin duda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ey, es un combate contra un tipo importante. Venga, voy a sacar a... Edison. No tiene nada especialmente bueno que hacer contra él, y la verdad es que él tiene mucha ventaja contra mí, pero... Psíquico debería cargárselo. Ya sé que siempre que digo eso fallo, pero con la vida que le queda no me jodas, tiene que cargárselo. ¡Bien! ¡Por fin! Creo que es la segunda vez en toda la serie que lo digo y funciona. Vale... Va a sacar a Crobat, ¿no? No quiero cambiar, me viene bastante bien también. Vale, puede tener algo siniestro que me joda, ¿no? Pero en principio debería poder con él. Más psíquico. Como suponía, pero puedo aguantar, ¿verdad? Sí, sí, señor.
Ahí está. Espero que él no pueda aguantar. Mierda. Voy a cambiar a Francisca. Porque le hará muy poco daño el pulso sombrío, que sin duda le va a hacer ahora. ¿Verdad que sí? Lo sabía. Y mi rayo hielo le va a hacer mucho daño a él, aunque todavía tiene un turno para hacerme daño a mí, pero ya me entendéis. Malo será que tenga algo mucho mejor. ¡Bomba lodo! Eso me va a hacer bastante daño. Mierda, me ha matado. No contaba con que me matase. Estaba convencido de que iba a poder. Bueno, no importa. Tengo a Link, pero no le puse el... ¡Ah, sí! ¡Sí que le puse! ¡Mierda! ¡Lo olvidé! Tengo el ataque rápido de tipo roca, este. Roca veloz, o como se llame. Venga. Roca veloz. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. 57. Genial. Va a sacar a Withing. ¿Quieres cambiar? Pues estaría bien tener todavía... ¡Ah! Es decir, estaría bien tener todavía a Edison y lo tenía. Estoy tonto. Perdonadme, estoy tonto. Vale. Saca a Withing. Y yo le hago Psikikithing. Y él se va a la mierdicing. Vale, porfa. No, no se ha ido. Bola sombra. En fin, era de esperar. Era de esperar. Vale, ¿tengo algo bueno que hacerle con Link? O... creo que no tengo nada bueno que hacerle con Link. Tumbar rocas, demolición, triturar y roca veloz. No, no tengo nada bueno. Vamos a hacer esto. Bolsa. Revivir. Siempre me lo cambian de sitio. Voy a revivir a Edison y a ver qué tal. ¡Ha usado rayo! ¡Qué inesperado ataque, sinceramente! Ojalá lo hubiera curado, habría aguantado dos, si eso es lo mejor que tiene contra él. Vale. Sacamos a Edison de nuevo y ahora ya sí se lo termina de cargar. Y no sé quién será el último, pero malo será que entre Edison y Martha no puedan con él. Como sea Groudon, me voy a la mierda. Venga, casi hago onda trueno, tío. Casi hago onda trueno. Ahora que podría haber funcionado, ¿no? Pero lo más probable es que me hubiese mandado a la mierda a hacerlo. Fantástico. Y el siguiente es... Groudon. Vale, voy a utilizar este turno para... Voy a utilizar este turno para resucitar a alguien. No sé ni a quién, sinceramente. Pero voy a utilizar este turno para resucitar a alguien. Bolsa. Revivir. Gavin podría estar bien, de hecho. Gavin podría hacerle algo, quizás. No mucho, pero algo. O no se va a volver primigenio. Si no se vuelve primigenio, esto es inútil, mierda. No me daba cuenta del detalle. Vale. Vale. Entonces... mierda. Vamos allá, a ver lo que hacemos. A ver lo que hacemos. Primero y ante todo, superdiente. No necesito viento a fin porque ya todos somos más rápidos, pero el superdiente es vital aquí. Poder pasado, me va a dejar temblando eso ya. ¡Oh, aguanté! ¡Wow! No esperaba aguantar eso. Vale, fantástico. Pues cometa Draco, podría haber usado otro, pero igual... ¡Ah! ¿En serio tenía que fallar esa, tío? ¡Qué pena! ¡Qué raro! Si lo sé, resucito a otro. Ah, encima le han subido las estadísticas, rayos. Ahora voy a tener que depender todavía más de lo otro. Vale, Gavin no va a poder hacer nada. Mierda, estoy jodido. No creo tener a nadie que pueda aguantar golpes de este tío. Revivir. He revivido a Peter por si pasase algo raro. ¿En serio? ¿Rayo solar? Hombre, es muy eficaz, pero se me hace raro que sea eso lo que usa. ¿Vosotros no? Podría haberlo aguantado, da la sensación, si hubiese tenido más vida, incluso. Vale, aquí está Peter. Y vamos, si tiene ese rayo solar, estoy jodido todas. Ni siquiera tengo muchos revivir. Lo ideal sería tener... algún otro Pokémon para poder volver a usar a Martha. Ojalá no hubiera fallado ese ataque, tío. Si no hubiera fallado ese ataque, podría hacer algo aquí. Pero lo fallé, así que no deja de ser tipo tierra. Quizás Francisca pueda hacer algo contra él. Pero ahora que se ha subido las características, no sé yo. Terremoto, me va a crujir. Ouch. Ah, sí. El sol vuelve a brillar como siempre. Pues hombre, algo es algo, pero... No sé yo si es algo que me vaya a ayudar mucho. Bueno, para el rayo solar, el rayo...
Vamos allá. Bolsa... Lo que pasa es que igual ahora decide no hacer rayo solar, pero vamos a ver. Todavía me quedan 7 revivires. Gavin. Vale, he usado terremoto. Igual con Gavin también usa terremoto, pero si decide usar rayo solar... Lo cual no creo que haga, pero si decide usar rayo solar... Tendré otro turno más para revivir a alguien y podré... Y podré hacer lo que tengo que hacer. Bolsa... Revivir... Marta... ¡Uy, no! No era Marta todavía... ¡Mierda! ¡Oh! ¡Bien! ¡Funcionó! 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 Vale, vale, vale. No pasó nada, no pasó nada. Todo va bien. Todo sigue bien. Bolsa... Revivir... Francisca... Ha usado rayo solar. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Esto ha ido muy bien. Esto ha ido muy bien. ¡Venga! Entonces ahora utilizamos a Marta. Podría haberle recuperado algo de vida, pero no me quiero arriesgar. Si hubiera tenido otro turno más lo habría hecho, pero al no tenerlo, no. Superdiente, no me pienso arriesgar otra vez con el cometa Draco porque... ¿Es más rápido que yo? ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Claro, porque se subió las estadísticas! ¡No! ¡No! ¿Qué puedo hacer? ¡Mierda! ¡Mierda! Si es más rápido que Marta, es más rápido que todos. No puedo hacer nada. Vale, piensa, Rangu, piensa. A ver. Revivamos otra vez a Gavin para darnos tiempo. No sé si voy a poder, no sé si voy a poder. Estoy intentando pensar en qué puedo hacer y no se me ocurre nada. Sacamos a Gavin. ¿Tengo algún Pokémon? Ya no tengo para bajarle. ¿O sí? Espera, con Link le podía bajar el... Pero claro, no va a poder atacar para bajárselo. Tendría que utilizar primero al otro. Pero claro, si pudiese utilizar a Marta para aumentar el... Oh, Dios mío, estoy jodido. ¿Qué puedo hacer? Bolsa... Estoy mirando los objetos que tengo. A ver si tengo un Max Revivir o algo así. No. Pues... Mierda, lo de que se haya subido la velocidad me ha jodido totalmente. No se me ocurre cómo solucionar eso. Ha usado terremoto, vale, ya ni siquiera estoy usando lo otro. Pues... Ya está, no se me ocurre, no hay nada más. No hay realmente nada más que yo pueda hacer ahora mismo. Igual se le han acabado los sesos, pero igual no creo que se le hayan acabado ya. ¿Cuántos revivir tengo? Porque igual sí se le van a acabar ya. Tengo 2 revivir. Eso quiere decir que todavía puedo revivir a un Pokémon y luego a Marta una última vez. Poder pasado... No sé cuántos poderes pasado tendrá, pero no debería tener los infinitos. Lo malo es que se va a seguir subiendo las putas estadísticas. Vale, voy a intentar eso. Como este también... Es débil a roca, confío en que utilice poder pasado. Y a ver, es que no me gusta rendirme, ya me conocéis. Y para Francisca. ¡Oh! Me confundí, quería dárselo a Marta y se lo dio a Francisca. Y en lugar de decirme no surtir efecto y no hacer nada, de verdad he intentado... Oh, Dios mío. ¿Alguien sabía que ocurría eso en Pokémon? No sabía que ocurría eso en Pokémon. Al equivocarme con el objeto... Oh, Dios mío, ¿en serio? Cabrones. Vale, ya volvemos a estar aquí. La estrategia es básicamente la misma porque perdí por mala suerte. Así que vamos allá. Aunque esta vez empiezo directamente con Link para aprovechar el tema de lucha y eso. En fin, vamos allá. Espero tener más suerte esta vez. Tendría que haber hecho otro diente, pero pensé que le podía quitar una decente cantidad de vida con el ataque tal cual, ¿sabéis? Y también tuve la mala suerte de que se subiesen las estadísticas. Porque si no hubiese sido por eso, le habría podido atacar con otro. En fin, eso. Esperemos tener más suerte esta vez. Venga, dijo lo mismo que antes, ¿verdad? Supongo que sí. No lo estuve leyendo, solo le daba... Vale. Equipo Magma te desafía. Magno del equipo Magma. Maitiena. ¿Una Master Ball? Se ha gastado una Master Ball en un Pochiena, el cabrón. Está loco. Venga. Ahí lo tenemos. Este debe ser de una realidad en la que nadie lo detuvo o algo así, ¿no? Por aquello de que tiene al Groudon y tal.
Demolición. Ahí estamos. La otra vez juraría que le hice más daño. ¿Le hice un crítico o qué? Rayos. La verdad es que es una putada haberle hecho tan poquito daño. No, no termino de... Supongo que la otra vez le hice un crítico y ni me enteré. Mierda. ¡Oh, le había hecho otro ataque! Ah, le había hecho otro ataque antes. Mierda. Contaba con Link para bajarle la velocidad al otro antes. Bueno, da igual. Podemos sacar a Gaby mismo. Ha sido una pena. Pretendía bajarle la velocidad preventivamente al Groudon. Por si acaso después lo otro, ¿sabéis? Venga, vamos a usar cabeza de hierro mismo. Podría fallar, pero espero que no lo haga. ¡Cabrón! Me ha jodido. Vale. A ver cuánto le hago con terremoto. Ajá. No suficiente. Ahora, creo que me está yendo peor que la otra vez. Porque la otra vez no perdí a nadie contra este tío y ahora... ¡Joder, qué mierda! Vale, voy a tener que estalear en algún lado y aprovechar para recuperar Pokémon o algo así, porque si no... ¡Ah, qué mierda, tío! Me ha venido fatal eso. De hecho, voy a aprovechar aquí para intentar revivirlo, a ver si puedo. Es que si no, no voy a poder después. Revivir... ¡Oh! No compré ninguno, solo me queda uno. Vale, entonces nos olvidamos de revivir. Nada de revivir, no hay revivir. Solo me queda uno, lo tengo que usar con Martha si llega el caso. Vale, la jodimos. Vamos allá, con mi rayo. Au, esta la voy a perder, os la digo ya. Porque voy muy mal, nada más empezar. Venga. Ah, qué pena, me olvidé totalmente de comprar más revivir. Llegué aquí como con 7 y los usé casi todos. Vale. Va a sacar a Camerupt. Pues... creo que me voy a quedar aquí por ahora. La otra vez me jodió con las rocas, pero quizás esta vez tenga más suerte. Vamos a ver si puedo. ¡No! No he tenido más suerte, ¿no? Vale. Esto me ha jodido totalmente. Edison... Lo voy a paralizar y a ver si puedo hacer algo, venga. Aunque lo dudo, sinceramente. No, pero tampoco puedo resucitarlos, así que no tiene sentido paralizarlos. Venga, psíquico. Hacer daño. Y no he hecho tanto daño como necesitaba hacer, por desgracia. Como cabía esperar. Vale, adiós. Zaska. Nah, este combate va muy mal. Este combate va muy, muy... No voy a poder, es que empecé mal. Empecé muy mal, Empecé perdiendo ya un Pokémon, luego perdí al otro sin sentido. Venga. Creo que es tierra, porque rayo hielo le hace eficacia neutra. Es por si lo congelaba, pero no hubo suerte. ¿A los de fuego se los podía congelar o no? Ya no, ¿verdad? Creo que ya no. Vale. Me ha jodido. Y por último, queda Martha. Podría resucitar a un Pokémon, pero no me sirve de nada porque... Lo suyo sería usarlo para resucitar a Martha. No me sirve de nada de esta forma. No voy a one-shotear a los que quedan ni de broma, así que no lo veo. Sacar Acrobat. Nah, no. No puedo hacer nada realmente ya. Encima me envenena el cabrón. Vale, pues a ver si terminamos rápido este combate y puedo comprar... Soy estúpido, perdonadme. No me di cuenta de comprarlos revivir. Vale. Encima le quito poquísima vida, tío. Si lo sé, le hago super diente, macho. Vale, bomba lodo. Es eso, es cuestión de acabar rápido ya. No puedo ganar ahora. Tengo un revivir, pero sería desperdiciarlo porque no hay nadie quien se lo pueda dar que luego pueda cargarse a Groudon, ¿sabéis? Así que para qué. Más super diente. Dale. También podría haber usado viento afín, haber sacado a Peter y haberle hecho algo de agua al otro, aunque me parece que todavía había sol, ¿verdad? Creo que todavía había sol en ese momento. Venga, pues compro revivir y vuelvo, perdonadme, ¿eh? Vale, pues aquí estamos otra vez. Esta vez he decidido sacar de primero a Peter, dado el mal resultado, el horrible resultado que nos dio sacar de primero a... ¿cómo se llama? A Link. He decidido sacar a Peter, que también tiene muy eficaz contra este tipo y además con Stab. Para ver si se va recuperando de lo que le haga este y tal.
Y eso es una pena porque Peter era un poco arma secreta contra Grodon de llegar el caso, pero tampoco creo que tenga oportunidad, así que vamos a usar chupavidas y a ver lo que pasa. Colmillo rayo, me va a hacer mucho daño, pero no me va a matar de un golpe, ¿verdad que no? Venga, chupavidas, y si hay suerte recuperaré lo suficiente. No, no ha habido suerte, rayos. Me va a matar el siguiente golpe ya. Bueno, lo intenté al menos. ¡Oh! ¿Ha cambiado? ¿A quién? ¡A Withing! ¡Qué extraño! No me esperaba para nada que fuese a cambiar. Vale. Tiene el lodo líquido este que va a hacer que pierda vida por hacer esto ahora. Ah, pues no. Vale. No seré yo quien se queje. La verdad es que esto me viene muy bien. Divide dolor. Vale. Gracias. No termino de entender la estrategia de este Withing. Encima se ha quemado. Fantástico. No vuelvas a hacer divide dolor y me quedo feliz de la vida. ¡Ah, qué pena! Por poquito, me quedo con la vida casi a tope y podía cargarme al otro ya. Venga. Está quemado, así que sufre un poco de daño. Y... ¿qué debería hacer? Es que si me va a volver a usar Divide Dolor, no tiene sentido volver a atacar. Vamos a quedar con los mismos... a ver qué pasa. ¡Oh, restaura todo! ¡Rayos! Es verdad. Podía hacer eso, no me daba cuenta. Vale, escaldar. Tiene un 30% de probabilidades de quemar, así que eso. Vale, igual vuelve a usar Divide Dolor, el muy idiota. ¿Pero qué le pasa? No puede... ¿Se ha quedado clavado en eso? ¿No puede usar otro ataque, a lo mejor? Ni siquiera se han movido, me parece, los ataques. Las vidas, digo. Más Divide Dolor... Debe tener algo que lo ha dejado bloqueado en ese ataque, porque si no, esto no tiene sentido. Vale. Voy a curar a Peter, a ver qué pasa. Porque igual lo vuelvo a curar a él, ¿sabéis? Por si acaso. Hiperpoción. Así estamos los dos bien. Y si vuelvo a usar Divide Dolor, pues lo he curado mucho, pero ¿qué se le va a hacer? Vale. Divide Dolor. Mierda. Es que no sé muy bien qué hacer con este tío, no deja de repetir Divide Dolor. Bueno, se acabará quedando sin ellos, supongo. Luchar... Tengo plancha, tengo chupavidas... Venga, pues chupavidas. Nos quedamos iguales y entonces yo me quedo con un poquito más. No sé, es lo único. Venga. No sé cuántos PP tiene Divide Dolor, pero debe tener un montón, así que... No vamos a acabar en la puta vida. Que no quiero cambiar tampoco a alguien que tenga la vida a tope porque lo veo un desperdicio de la vida de ese Pokémon, pero ya sabéis. Va a acabar teniendo que usar movimiento de combate o alguna... Es que no tiene sentido. Debe ser que... O no tiene nada eficaz contra mí, que no tiene sentido. Por lógica, tiene que tener algo que me pueda hacer algo, porque no soy inmune a nada, ¿sabéis? Así que tiene que tener algún ataque que me es eficaz de algún modo. Aunque sea poco eficaz, que me haga algún daño. Así que no entiendo... No entiendo para nada qué coño está pasando aquí. Vale. Bueno, mira, está bien que gaste ahora las cosas de curar. No vaya a ser que las use con el Groudon y me vaya a la mierda, así que... Luchar... Escaldar. Venga, a ver si lo vuelvo a quemar. Eso estuvo bastante bien. Tal... ¡Wow! No me esperaba cargármelo ahí. ¡Mierda! Ahora no tenía la vida guay para ir a por el otro. ¡Camerupt! Es que me lo va a volver a matar, no lo voy a hacer. Voy a sacar a Gavin, a ver qué puede hacer él. El pobre Peter, lo malo es que al tener la vida así, solo es un sacrificio ya. Porque no, su forma de atacar es aguantar un golpe y atacar. Si ya tiene la vida a la mitad, no va a poder aguantar un golpe y no va a poder atacar. Me gustaría intentar un cabeza de hierro terremoto para ver si tal, pero no me voy a arriesgar. Voy a ir directamente por el terremoto y aunque no le voy a hacer toda la vida, por lo menos lo dejaré como a la mitad. ¡Oh! ¡Wow! ¡Fantástico! Venga, ahora él me va a matar a mí, pero hey, lo que hice estuvo guay. Es una pena que sea más rápido que Peter. Si no, terminaría con él ahora y estaría guay. Vale. Pues voy a sacar a Francisca. Si hay suerte, él sacará a alguien que sea débil contra Francisca. De hecho, todos los que quedan son débiles contra Francisca de algún modo, así que... Vamos a hacer Rayo Hielo, que aquí mismo es neutro. Pero si cambia de Pokémon, le puede hacer daño. Zaska. Es eso, ahora tiene al Mightyena, que es débil contra Francisca.
Tiene al Crobat, que es débil contra Francisca. Y tiene a Groudon, que hasta cierto punto es débil contra Francisca. Así que, eso. A ver si hay suerte. Vale, vamos allá. Más rayo hielo, más potencia. Tóxico. No era lo que quería ver, pero como me va a matar de un solo golpe el Groudon, tampoco pasa nada. El problema es que todavía me quedaban Pokémon a los que derrotar antes de llegar al Groudon, así que espero que esto no me joda. Vale. Un buen golpe de veneno me puede matar, así que cuidado. Eso es lo que no quería ver. ¡Ah! Bueno, por lo menos me cargué a este. Me voy a quedar sin vida ya, pero por lo menos me cargué a este. Vale. Qué pena eso. De acuerdo. Edison. Y ahí está esa Maidiana. He sacado a Edison a morir, el pobrecillo, la verdad. Me gustaría intentar paralizarlo, pero creo que me puede matar de un golpe, así que no me voy a arriesgar. Bolsa. Revivir. Para Francisca. Vale. Triturar, es eso. Creo que me va a matar de un golpe de todas, todas. Ahí está. No me quise arriesgar. Podría haber ganado más de un turno, pero podría no haber perdido un turno, ¿sabéis? Así que no tenía caso. Voy a sacar a Francisca de nuevo, porque creo que nada de lo que tiene puede cargarse a Francisca, ¿verdad que no? Me parece que no, al menos. Igual estoy cometiendo un error, pero lo voy a intentar. Brillo mágico. Debería ser más rápido yo y debería cargármelo de un golpe, pero en caso de que no lo haga, me refiero. ¡Fantástico! Le queda el Groudon. A ver si es más rápida Francisca que el Groudon antes de que haga lo otro. ¿Quieres cambiar? No. Me arriesgo un poco. Me arriesgo un poco porque es posible que utilice el poder antiguo, este poder pasado, y se suba la velocidad otra vez, pero bueno, al ser yo de hielo. Vamos a intentar un rayo hielo aquí, a ver qué pasa. Y... Vale. No está mal, no está mal. Podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Siempre y cuando no aumente ahora su velocidad, esto está hecho. Venga. Sé que es más rápido que Peter, así que no voy ni a perder el tiempo. Ya hemos perdido bastante tiempo en este capítulo, creo yo, perdiendo con este tío. Así que hagámoslo decentemente. Bien. Adiós a Peter, pobrecillo. Nunca puede lucirse. Pero siempre es la clave de la victoria. Francisca de nuevo, y como ya hemos visto que es más rápida... Qué raro ver a Groudon más bajito que Magno, ¿no os parece? Tararara, rayo hielo. Mola que me sale que rayo hielo es muy eficaz contra el Groudon, a pesar de que nunca me he cargado a un Groudon. No se supone que tienes que... O solo con hacerlo muy eficaz ya sabes todos los demás, no, ni idea. Venga, nivel 59. La verdad es que se lo merece la muchacha. Vale. No te has inmutado ni lo más mínimo. Hombre, las dos primeras veces que perdí un poquito me inmuté, ¿eh? También lo hay que reconocer. Parece ser que contra todo pronóstico has derrotado al gran Magno, señor de la Tierra. Me pregunto cómo es posible que manejes con tal destreza los Pokémon. Debe haber algún motivo por el que has sido derrotado. Eso es lo que estás intentando decirme, ¿verdad? No, solo he estado explorando por ahí y te has puesto a pelear conmigo. ¿Crees que no me había dado cuenta? Al fin y al cabo, este no es mi mundo. Si quieres llegar al corazón del castillo del Team Rocket, deberás examinar dos cuadros. Uno rojo y otro azul. Y mi gran ambición... Giovanni no aprendió nada de lo de poner... botones detrás de pósters. Mi gran misión es expandir la Tierra Firme por el bien de la humanidad y de los Pokémon. Nuestros caminos se separan aquí. Vale, de hecho este mundo es todo de islas. O sea, Alola me refiero, así que... Alola consiste en esto. Alola salió de un volcán debajo del agua que expandió tierra, así que en realidad no se pueden quejar. Has encontrado un interruptor oculto. ¿Quieres pulsarlo? Por favor, dime, ¿y quién no lo haría? ¡Ah! Esa es una oportunidad perdida de forma tonta, ¿eh? Perdonadme que os diga. Esa es una oportunidad perdida, tío. Vale, entonces, ¿a dónde me llevaba el otro teletransportador que no era el de los dos tipos estos como guardando uno? Ajá. Vale, creo que ya había estado aquí. Creo que había Pokéballs Voltorb de esas. De acuerdo. Entonces, ahora el de aquí me llevaría al principio, confío. Espero, estaría bien que...
¿Verdad? Vale. Y aquí puedo curar a los Pokémon y en el próximo episodio podemos ir a por Magno y quizás a por Giovanni. La verdad no lo sé, igual hay más incluso... Igual hay todavía más enemigos de otros juegos y tal, a saber. Pero lo veremos en el siguiente bonus. ¡Chao!